El venezolano Carlos Cañizales puede ciertamente dar un golpe en las 108 libras. Sus 17 knockouts en 23 peleas profesionales son prueba de ello. El invicto campeón de la AMB de peso mini mosca regresará este viernes cuando ponga en juego su título ante Esteban Bermúdez en la Ciudad de México. El combate marca la primera defensa del título de Cañizales en poco más de 2 años, ya que la última vez que peleó fue en mayo de 2019 y entregó una decisión unánime sobre Shokimura. A pesar de la larga inactividad, Cañizales prometió que el óxido no será un problema. Nunca me he alejado del gimnasio. Siempre he estado entrenando y no estoy preocupado por eso. Siempre he trabajado igual, he sido constante y no creo que tenga problemas porque he estado inactivo. Estoy 100% seguro de que el título volverá a Venezuela, dijo el peleador a WBAboxing.com. Cañizales capturó por primera vez el campeonato en marzo de 2018, con el combate del viernes marcando su tercera defensa del título, todas ellas en calidad de visitante. Bermúdez entra en la pelea un poco más inestable, habiendo producido 3 resultados diferentes en sus últimos 3 combates. El peleador mexicano viene de un empate con Luis Manuel Macías en marzo. Antes de eso, había anotado un nocaut técnico en diciembre y había perdido por decisión unánime en octubre. Este jueves, en ceremonia de pesaje, los protagonistas cumplieron de manera satisfactoria con el límite de la división y se declararon listos para verse frente a frente. Cañizales marcó 107.58 libras, mientras que su retador marcó 107.14. Cañizales, de 28 años, ostenta balance de 22 triunfos con 17 nocauts y un empate, mientras que el mexicano Bermúdez, de 25 años, presenta récord de 13 triunfos con 9 nocauts, 3 derrotas y 2 empates.